Bueno, pues hoy hemos venido a que dé las felicitaciones navideñas a un querido amigo nuestro. Se trata de don Javier Garbiño, que tiene su negocio no solamente aquí, ahora este nuevo proyecto en Marbella, aquí en un sitio tan bonito como es Pleno Centro, aquí al lado de Alonso de Bazán. Ahora él nos va a definir un poquito más el sitio. Se llama Charló, pero bueno, ya él tiene una trayectoria profesional en lo que es el mundo de la restauración, de la hostelería, ya que lleva la Cantina del Gor de Villapadierna, un sitio precioso y que se come de maravilla. Vamos a saludarle porque tiene, bueno, ya todo esto muy navideño, la chispa de Navidad en Charló. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Mira, ya te quería dar la enhorabuena por este proyecto, que sí. Como están los tiempos, realmente eres muy valiente. Es una aventura, pero hay que arriesgar, hay que aportar un granito de arena a Marbella para, hombre, levantarla un poquito, ¿no? Del Gol, desde que la cogiste hasta ahora, que ya llevas unos años, sí. Ahora tú me dices cuánto, pero ha tenido un gran éxito, es un sitio también muy bonito y abierto a todo el público, no solamente a los que están en el hotel, como muchas veces no pensamos, ¿no? Sí, sí, la cantina está... ¿Cuántos años es que cogiste la cantina? Casi 5 años, más o menos, sí, unos 5 años. Y nada, en tiempos difíciles, pero hay que usar la imaginación y seguir adelante, claro. Fíjate ahora este en el centro, que yo este sitio le tengo un especial cariño también, Javier, porque yo he vivido aquí en Ricardo Soriano, sí. He vivido muchos años, entonces esta zona era una zona muy transitada para mí, para ir al súper, a las tiendas, es una zona que me parece muy bonita y este sitio también tiene como mucho encanto. Cuéntame cómo ha sido este proyecto, bueno, cómo lo has ido digiriendo hasta tenerlo ya ahí montado, ¿no? Bueno, la idea surgió este verano, teníamos la posibilidad de hacernos con este negocio y lo fuimos madurando y hasta que lo hemos conseguido y llevamos como 1 mes y medio o casi 2 meses abierto en unos meses muy difíciles, pero que, como ya te digo, hay que ser un poco valiente, si no, no hay que aportar a Marbella, ¿no? Y esta calle, que es el Gómez de la Serna, es una calle que está, bueno, tiene mucho ambiente, sobre todo en verano y, hombre, con el buen tiempo, ¿no? Pero incluso ahora está llena de otros locales, negocios, que la verdad que están muy concurridos siempre. Y ya te digo, este es un lugar muy, muy encantador. Hay una terraza muy bonita también. Y ahora estamos con las cenas de empresa, cenas de amigos. Y la verdad que no nos quejamos dentro de lo mal que está un poquito la cosa, ¿no? Pero bien. Los profesionales saben cómo hacerlo y tú ya eres un profesional, claro, en esta materia. Así que vamos, si te parecía que estamos aquí, ¿por qué no me hablas de estos menús de Navidad, de empresa, si vas a tener fin de año, los días que vas a tener abierto? Bueno, tenemos confeccionado unos menús para, ya te digo, para empresa, o almuerzo, o cena de amigos, ¿no? A partir de 18 euros hacia adelante. Hay confeccionado algunos, pero bueno, todo se puede cambiar. Yo digo que nos consulte, claro, que nos consulte porque se puede cambiar cosas, ¿no? Y son muy... Hombre, yo creo que desde 18 euros se puede comer muy bien aquí. Y bueno, lo que está en la carta normalmente, que tienes como tapeo o menús, o sea, normalmente ya así, sí. Apartando un poco ya la Navidad, de esos menús especiales que nos ha hablado, que se puede también hacer, confeccionar al gusto del consumidor, lo habitual que vas a tener siempre todo el año, que es va a ser lo típico. Bueno, aquí estamos abiertos desde las 12, en esta época, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, y aquí puedes venir, tomar un café, o puedes venir, tomarte una copa, o tapear, o almorzar, o cenar, y entonces tiene muchas posibilidades, ¿no? Principalmente queremos especializarnos en el tapeo, en los aperitivos, ¿no? Y luego hay una carta también, ¿no? Pero que aquí, ya te digo, es
tenemos platos de toda índole para todos los bolsillos, para todos los gustos. Y sobre todo, ya te digo, estamos especializándonos en las tapas y raciones y ese tipo de temas, que es lo que ahora, la verdad, el público demanda más. Bueno, ¿cómo te divides ahora entre la cantina y Charlotte? Pues ya ves, a caballo, voy a ir de un sitio a otro a caballo. La verdad que vale, sí. Vas a tener que hacer. Pasa, claro, este lugar que ahora estamos empezando, pues requiere más, un poquito más mi atención, porque el otro, digamos, el otro lugar ya está ya un poquito, funciona, tiene su rutina y tal, ¿no? Pero aquí es donde hay que empujar un poquito más. Con un buen equipo de profesionales se puede llevar todo adelante. Totalmente, ¿no? Así es, así es. Me gustaría en esta fecha, ya que estamos de víspera casi de Navidad, que diera tu mensaje navideño también. Pues nada, pues yo desde aquí, desde el Charlotte, quiero felicitar a todos los marbelleros y visitantes y que pasen una feliz fiesta, un próspero año nuevo y que no dejen de visitarnos, que aquí estamos. ¿Parece, digamos, un número de teléfono de contacto para hacer reserva o más información? Bueno, pueden entrar en el Facebook de Charlotte, en Charlotte Marbella, y ahí encontrarán todo. Charlotte. Sí, Charlotte Marbella, y ahí encontrarán todo tipo de información. Exacto, sí, sí. Enhorabuena, y que bueno, pues tenga tú también una feliz fiesta, una feliz Navidad, que te lo mereces, Javier, que eres genial. Muchas gracias por la visita.